El vaivén de las olas. Los ríos cambian a lo largo de su vida. El caudal escaso y las fuertes corrientes de su juventud contrastan con el fluir apacible y generoso de los cursos medios y bajos. Pero, ¿qué ocurre al final del trayecto, cuando se acercan al mar y terminan por fusionarse con un todo infinitamente mayor? Los ríos concluyen su vida entre aguas oscuras. Su último tramo es turbio y lento, y se dirige inexorablemente hacia el final. Pero es justo aquí, al acabar su vida, cuando sus orillas y sus aguas se convierten en uno de los ambientes más ricos del planeta. Los estuarios tienen capacidad para alimentar a miles de millones de seres. Peces, aves o crustáceos se mueven continuamente saliendo y entrando de sus dominios. Las causas de tanta abundancia son variadas. Una de ellas es la mezcla de aguas dulces y saladas que forman un atractivo y cambiante cóctel en torno a la desembocadura. Otra razón de peso es que cuando el gran río llega al mar, su cauce transporta miles de toneladas de materia en suspensión. Ese es su legado final, un rico alimento que se deposita en las orillas o penetra en el mar diluyéndose paulatinamente. Esa ingente cantidad de materia flotante es la base de la cadena trófica del estuario. La presencia rítmica de las mareas también tiene mucho que ver con la diversidad de vida de los estuarios, transformando cada 6 horas el aspecto del paisaje. Los más pequeños son los más abundantes y los primeros en aprovechar las oportunidades que ofrece la desembocadura. Los seres microscópicos que viven entre los lodos, las arenas y las aguas son el primer eslabón de la larguísima cadena alimenticia del estuario. Esta infinidad de seres comprende desde gusanos a crustáceos, almejas microscópicas y una increíble variedad de extraños personajes. Muchos de ellos no son más grandes que los granos de arena de las playas que habitan. Esta microfauna posee una enorme capacidad para reproducirse y ocupar cada milímetro del ecosistema, convirtiéndolo en un caldo viviente.
La mayor parte de ellos encuentran comida entre los detritus aportados por el río y las mareas. Un ecosistema que concentra tal cantidad de comida es capaz de saciar las necesidades de los seres más variados. Los organismos filtradores viven inmersos en los lodos del estuario y se concentran por millones. Ese es el caso de moluscos como las almejas, los mejillones, los berberechos o las navajas. Durante la marea alta sacan sus sifones para aspirar las partículas que portan las corrientes de agua. Suelen desplazarse muy poco, pero son capaces de moverse con agilidad gracias a su pie musculoso que les ayuda a enterrarse. La actividad de los moluscos viene marcada por los cambios de la marea, pero no son los únicos que dependen de este vaivén acuático. Según suba o baje la marea, entran en actividad animales muy diferentes. Cuando baja el nivel del agua, el lodo se llena como por arte de magia de los seres más variados. Algunos animales viven inmersos en el fango y su cuerpo está perfectamente adaptado a ese medio blando y pastoso. Los cangrejos violinistas o barrilete son un buen ejemplo. A la menor señal de peligro se ocultan en sus guaridas excavadas en el propio lodo y salen a comer entre el barro a la menor ocasión. Muchos cangrejos muestran adaptaciones para vivir en los sedimentos finos de los estuarios. Sus ojos pedunculados sobresalen como pequeños periscopios para otear, aunque su cuerpo pueda estar bajo el lodo. Además, cuentan con pinzas con forma de cuchara para recoger el alimento de la superficie. La bajamar no solo marca la hora de la comida para muchos de los invitados del estuario. Cuando se retira el mar, abunda el agua dulce transportada por el río y es un buen momento para limpiar el plumaje. Muchas aves acechan en las marismas y las llanuras inundables del estuario. Allí no entran en competencia con otras aves.
Las gaviotas merodean por todas partes y son unas grandes oportunistas que se alimentan de despojos y todo tipo de pequeños animales. Sus compañeras, las garcetas, son totalmente carnívoras y su dieta depende de los pequeños cangrejos y peces que quedan atrapados en los humedales durante la marea baja. Saben que tienen que aprovechar intensamente las horas de bajamar para llenar el buche y se emplean a conciencia. Cuando suba el nivel del agua, los pequeños animalillos estarán de nuevo libres y será imposible cazarlos. En las zonas de la desembocadura, el mar se eleva con la pleamar, anegando gran parte de las llanuras próximas. Se crean así las marismas y las rías que atraen a otras aves que son capaces de vadear el agua con comodidad. Es el caso de las espátulas rosadas que visitan con mucha frecuencia los estuarios y los humedales cercanos. Las espátulas aprovechan la ingente cantidad de invertebrados que viven bajo el lodo. Barren el fondo lodoso moviendo la cabeza a los lados y abriendo y cerrando el pico hasta palpar algo apetitoso que se come sin llegar a ver. La cantidad de alimento es tal que llegan a concentrarse más de 1 millón de caracoles por metro cuadrado. Se alimentan de algas microscópicas y detritus del lodo. Su éxito se debe a su capacidad de soportar los continuos cambios de marea que alternan aguas más dulces o más saladas. Ellos, a su vez, junto con bivalvos y pequeños crustáceos, son el plato favorito de unas aves muy típicas de los estuarios.
los limícolas llegan en oleadas durante los duros inviernos que congelan otras latitudes. Es la época de las grandes migraciones, y aquí les espera un agua cálida, generosa y hospitalaria. Los bandos multitudinarios de limícolas recorren estuarios, marismas y costas en una pormenorizada búsqueda de alimento. ¿Cómo es posible que tal cantidad de animales juntos puedan vivir en armonía? ¿Cómo se reparten el pastel para no competir continuamente por los mismos bocados? La respuesta está en el diseño de sus cuerpos. Basta con observar detenidamente sus patas y sus picos. Cada limícola frecuenta una zona distinta del estuario de acuerdo con la longitud y forma del pico o la longitud de sus patas. Los limícolas de picos cortos suelen cazar activamente localizando con la vista a sus presas y cazándolas a gran velocidad. Sin embargo, los limícolas de picos largos utilizan el pico como una barrena que introducen en el limo del estuario y localizan a sus víctimas mediante sensores que tienen al final del mismo. Además, sus largas patas les permiten adentrarse en las zonas más profundas. La subida de la marea marca el siguiente turno del gran restaurante del estuario. Es el momento de los animales acuáticos. Las aguas turbias de los estuarios son los dominios del esturión. La vida en libertad de estos primitivos peces aún guarda muchos secretos. Los esturiones prospectan los territorios más oscuros y tenebrosos del estuario, capturando todo tipo de animales. Su existencia es muy azarosa. A lo largo de sus más de 100 años de vida, no solo mora entre las aguas turbias donde se mezclan el río y el mar. Llegado el momento, durante la época de la reproducción, comienzan a ascender el río. Su meta son los fondos limpios y arenosos cercanos a la cabecera. Los esturiones son animales solitarios, pero ahora buscan pareja para fecundar sus huevos.
Las hembras pueden llegar a poner hasta 6 millones de huevos que quedan adheridos al lecho del río. En poco más de una semana, los huevos crecerán hasta formar un diminuto esturión. Los jóvenes esturiones bajan poco a poco por el río hasta acercarse al estuario. Pasará un año antes de atreverse a cruzar el límite del río y adentrarse en la vida oscura y prolífica de la desembocadura. Los estuarios son zonas de comunicación entre dos tipos de agua muy diferentes: la dulce del río y la salada del mar. Existe una diferencia patente de concentración salina entre la zona más atrasada del río y el mar abierto. Muchos seres no son capaces de sobrevivir al cambio de salinidad. Sin embargo, en los estuarios y sus aledaños existen unas cuantas especies que pasan de unas aguas a otras sin mayor problema, o que al menos toleran ciertos cambios en la salinidad. Es el caso de peces un tanto especiales como el fartet, el samaruc o el espinoso, que viven en muchas ocasiones bajo la influencia cambiante de los estuarios. Las aguas ya alejadas de la desembocadura también son enormemente ricas. En muchas zonas existe una gran concentración de plancton que aprovecha los nutrientes aportados por el río. El plancton atrae a grandes bancos de peces de pequeño tamaño que son la continuación de una extensa y llamativa pirámide trófica en la que participan grandes peces, mamíferos y aves. Los niveles de productividad de los estuarios, es decir, su capacidad para generar materia viva, son comparables a los de las selvas tropicales o a los arrecifes coralinos. La riqueza de los estuarios se expande generosamente desde la desembocadura de los ríos hasta el ancho mar. Es aquí donde la alianza del agua dulce y el agua marina da forma a uno de los ecosistemas más ricos del planeta. Cerca de algunos de estos estuarios, en las llanuras costeras, encontramos otro tipo de ecosistema muy particular.
es a la vez similar y distinto a los estuarios. Por un lado, recibe la influencia de las mareas y por el otro, carece del constante flujo de agua que transita la desembocadura del río y su diversidad biológica. Son las salinas. Un medio natural muy exigente, donde solo pueden sobrevivir los organismos capaces de adaptarse a sus rigurosas e inflexibles condiciones. Todos los organismos que habitan aquí mantienen una constante lucha contra un elemento esencial para la vida. La sal. Este mineral se convierte en un grave inconveniente cuando se encuentra en grandes concentraciones. Desde hace milenios es obtenida por el hombre en pequeñas lagunas costeras, donde el agua se evapora y acaba depositando esta suerte de oro blanco. Algunos parajes de nuestro planeta presentan un paisaje casi lunar. Son lugares extraños y solitarios, de colores y formas inverosímiles. El agua, el sol, el viento y la sal crean un mundo mineral donde ellos parecen ser los únicos protagonistas. Aparentemente aquí la vida no es posible. El origen de estos parajes inquietantes está en el agua, y más concretamente, en el mar. El mar, enorme y antiguo, parece que siempre ha estado ahí. Es casi tan viejo como la propia Tierra. Es tan estable, tan imperturbable, que en sus aguas sobreviven algunas de las criaturas más primitivas de la creación. Los océanos son la cuna de la vida. Aquí comenzó y se multiplicó, y aún hoy son los guardianes de los ecosistemas más variados y ricos del planeta. El mar tiene su fórmula mágica, donde el agua es la base de todo. Al fin y al cabo, se trata del disolvente universal.
Es un extraño brebaje donde el agua se encarga de disolver un montón de sustancias, casi todas sales, que componen su personalidad química. Es un inmenso combinado de sales de magnesio, sales de azufre, de hierro, de carbono y muchas más. De hecho, cada litro de agua marina contiene 35 gramos de sales, y todos los paisajes marinos están influidos por esos minerales. Muchas de estas sales y gases, como el dióxido de carbono y el oxígeno, también disueltos en el agua, están a disposición de la vida. Son los proveedores de los materiales que forman los cuerpos de muchos seres marinos. Algas diatomeas, caparazones de erizos, las valvas de los mejillones, el caparazón de los cangrejos o de los caracoles. El cuerpo de todas las plantas y animales del planeta es una concentración de agua y sales. Por tanto, todos los seres vivos somos como pequeños mares. Pero centrémonos en el agua del mar. ...35 gramos de sal por cada litro de agua. Ese es el contenido medio de todos los océanos, aunque varía levemente según se diluya más, dependiendo del aporte de los ríos, o se concentre si el calor es muy fuerte y aumenta la evaporación. De todas esas sales, una es la más relevante, la que imprime el carácter de los mares terrestres: el cloruro de sodio, es decir, la sal común o sal de mesa. El 78% de todas las sales diluidas en el agua marina es cloruro de sodio. Su presencia se hace notar en los mares más cálidos del planeta, donde adorna las orillas como si fuese un barroco encaje salado. Allí donde el viento y el sol son muy fuertes, el agua se evapora y deja su carga de sal, que se cristaliza en las formas más bellas. Las llanuras costeras de las regiones calurosas ofrecen un aspecto desértico. Kilómetros y kilómetros de sal y agua, de sol y viento. Parece que aquí la vida es literalmente imposible. Y sin embargo, palpita con fuerza, dando color, movimiento y sonido a una naturaleza sorprendente. Los flamencos son la mejor expresión de la vida en las salinas, estridentes, coloridos y bulliciosos. En el planeta existen 5 especies que sienten la misma predilección por las extensiones inhóspitas de los saladares.
Las salinas aglutinan bandos de decenas, cientos o miles de individuos que buscan la compañía de sus congéneres para compartir sus tareas cotidianas. Comer aquí exige una dedicación intensa, por lo que los flamencos se nutren tanto de día como de noche. Sus hábitos alimenticios son inusuales, ya que la base de su dieta se basa en algas, microorganismos y pequeños crustáceos que consigue filtrando enormes cantidades de agua. Su eficiencia es tal que se calcula que cada día un flamenco ingiere un 10% de su peso en comida, lo que puede significar la ingestión de 135.000 artemias salinas, un pequeño crustáceo propio de los saladares. Con estos datos, sabemos que una colonia de 4.000 flamencos devora una tonelada diaria de artemias. La proximidad de la comida y la soledad de estas extensiones saladas son dos factores cruciales para que los flamencos asienten aquí sus colonias de cría y sus guarderías. Donde se concentran las crías a la espera de uno de sus padres para darles la ración diaria de comida, que no siempre resulta fácil de conseguir. Por eso, los flamencos pueden volar todos los días cientos de kilómetros en busca de nuevos saladares para poder alimentar a sus pollos. Los microorganismos capaces de vivir en aguas extremas son la base de la vida de las salinas. Entre ellos se encuentran algunos de los seres más antiguos del planeta, bacterias que no han cambiado en millones de años. A ellas se une una pequeña corte de invertebrados capaces de resistir las duras condiciones de estas aguas extremas. Los rotíferos, larvas de algunas moscas, gusanos, crustáceos y moluscos microscópicos. Son pocas especies, pero el número de individuos es fabuloso. La Artemia salina es la más notoria y la más buscada por los visitantes de las salinas, aunque todos esos pequeños seres son vitales en la cadena alimenticia del saladar. El agua se evapora a medida que el sol caldea el ambiente. Y en medio de un suelo blanquecino y salado, brotan algunas plantas. Son muy pocos los vegetales capaces de resistir semejantes condiciones. La salicornia sobrevive almacenando agua en sus células para evitar que la sal alcance concentraciones letales. A pesar de su austeridad, los saladares nos guardan más sorpresas.
Incluso algunos peces se han adaptado a grados de salinidad muy elevados. Algunos tienen una amplia tolerancia a las aguas salobres. De hecho, las salinas pueden servir de hogar a peces especialmente adaptables como los fúndulos, que son capaces de vivir en aguas dulces, salobres e incluso más saladas que el mar. Este vigoroso pez se alimenta de crustáceos, moluscos y otros invertebrados que comparten su capacidad de vivir en aguas saladas. En este ecosistema tan especial, donde solo encontramos seres realmente duros, también hay lugar para las aves. Las abocetas resultan extrañas con su pico curvilíneo y sus largas patas, pero es un buen equipo para vivir en los saladares, su hábitat más común. Las lagunas salinas no suelen ser muy profundas, y las abocetas, preparadas para buscar la comida en aguas someras, las exploran con su pico como si fuese una guadaña. Sumergen la punta bajo el agua y barren la superficie en busca de pequeños animales que capturan gracias a su delicadísimo sentido del tacto. Las salinas son un lugar seguro por la ausencia casi total de depredadores. Ponen sus nidos en el suelo, en lugares aislados y altos, con buena visibilidad, no les queda otro remedio, y suelen formar colonias. Las abocetas buscan zonas de poca vegetación para poder vigilar el territorio y detectar a posibles invasores. Y acosan a todo aquel que se acerque demasiado. Gracias a la elevada productividad de los saladares, las crías de las abocetas tienen asegurado el sustento. Sobre las aguas de las salinas revolotean millones de moscas que, a su vez, se alimentan de los microorganismos que flotan sobre la superficie. Estas moscas suponen una enorme fuente de alimentos para las aves que viven en este ecosistema. Pero hay otros insectos aún más duros, más resistentes. Son los que viven en las aguas hipersalinas. Algunas lagunas y arroyos nacen en terrenos salinos y su concentración llega a ser de 100 gramos de sal por litro de agua, tres veces superior a la del mar.
Aparentemente la vida aquí no es posible. Sin embargo, en el sureste de España, en paisajes de apariencia extraterrestre, medra una saludable población de coleópteros, conocidos como escarabajos de la sal. Son sumamente raros y viven en lugares muy concretos, alimentándose de los microbios capaces de soportar esa elevada salinidad. Esos microorganismos suelen formar tapetes que recubren y colorean de rojo amplias zonas de aguas saladas. Ellos componen el menú básico de los escarabajos. Las aguas menos salinas albergan una variedad de vida mucho mayor que incluye algas e insectos. Todos estos pequeños seres son el sustento de abundantes y variadas poblaciones de aves. Ellas son las protagonistas más visibles de las salinas, los vertebrados que mejor han sabido adaptarse para aprovechar las ventajas de un ecosistema poco explotado. A pesar del aspecto adusto de las salinas, las gaviotas, los limícolas, los flamencos y muchas otras aves saben sacarle todo su jugo. Es un mundo sencillo pero lleno de vida. Estos parajes son casi de su uso exclusivo y han aprendido a aprovechar todas las oportunidades que les ofrecen. El saladar representa un refugio seguro para millones de aves. Ya son tan austeras como el paisaje que habitan. No necesitan más que algunos vegetales para construir un nido elemental durante la temporada de cría. Por lo demás, hay comida de sobra para alimentar a todos los visitantes. Las salinas también son utilizadas tras la época de reproducción, cuando llegan millones de aves en busca de refugio y se reponen de sus largos días de viaje. De hecho, las salinas son enclaves imprescindibles en las rutas migratorias. Aquí pasarán una larga temporada antes de regresar a sus territorios de cría. En las aguas saladas nació la vida en nuestro planeta. Es su primer hogar, el más antiguo. Aún hoy, los descendientes de aquellos seres siguen dando el ejemplo perfecto del poder del agua para generar vida. Una vida que tras millones de años se ha diversificado para volver a colonizar las aguas saladas con sus formas más bellas y variadas.